dar las gracias a todos los que nos están acompañando uno y otro año en nuestra presentación. Es súper importante para nosotros poder presentar este pequeño proyecto que no ni siquiera pertenece a ninguna federación. Me quedo, no me subo al avión, pero soy portavoz de este equipo. Es un proyecto que empezamos nosotros y, por supuesto, orgullosísima de que este año vayan ellos. Y para lo que me necesiten, que hay que preparar la presentación, la preparo. Que quieren que me siente en la mesa, pues ¿qué voy a hacer? Aquí estoy. Por cuestiones familiares y laborales no podemos ir Sandra y yo juntas. Y hombre, para mí es un orgullo que vaya ella, que hasta ahora no ha hecho ninguna prueba del motor. Y por supuesto que esto es un reto y hay que atreverse. Los coches, igualmente que el año pasado, salen a Huelva sin los pilotos. Una grúa los recogerá en Huelva y los lleva hasta Sevilla, donde ellos llegan en avión y en Sevilla ya los recogen. Vale, y así se ahorran los 2 días de barco, que ya llevan bastante aventura con el desierto, como también pasar los 2 días del barco. Empezamos una aventura. En un principio fuimos de Tenerife nosotros solos, desconocíamos el tema, lo vimos a través de la página web. Y el primer año que fuimos habían 200 inscritos. El segundo año ya tuvimos la suerte de coincidir con Chiqui, con Roberto, ya fuimos más equipos de aquí de Tenerife. Esto ha cogido mucho auge, de Canarias van ya cada vez más equipos. Se quedó mucha gente fuera, viene gente de Italia, de Francia, de Portugal, vienen también muchos equipos. Pues yo este año voy con un compañero de la infancia, con Francho, y bueno, con la misma ilusión de todos los años, porque al final, aunque el concepto del RAI es el mismo, siempre con el tema solidario, pues las etapas varían, las vivencias también varían, y bueno, y siempre con este equipo que hemos hecho, a la gente de Tenerife, que la verdad que ha sido hasta ahora fabuloso. Este año vamos 4 de Tenerife, de Las Palmas creo que también van 5 o 6 equipos, de Fuerteventura van 2 equipos y de Lanzarote creo que también 2. Pero lo que es de Tenerife, vamos 4 este año. Para mí es mi primer año, para mí y para mi copiloto, y nada. Vamos a ver cómo va esta experiencia que me invitaron aquí los amigos, a ver cómo la pasamos, y esperemos que se anime mucha más gente para el año que viene. Segundo año, repetimos coche, repito equipo, y eso, en principio. Segundo año a divertirnos igual que el primero. El coche, en principio, pulirlo, porque el coche, la verdad es que no tuvimos ningún problema grave el año pasado, y este año, en principio, los pequeños problemas que surgieron se intentaron solucionar para no repetir. Al principio de Almería cruzamos a Nador, de Nador subimos a un lago que es Mohamed VI, que es donde hacemos la primera noche, ya empezando el Atlas. Esas primeras noches son muy frías, el año pasado estuvimos a 2 grados bajo cero por la noche, gracias a que las tiendas de campaña son confortables y los sacos de dormir, y entonces no se pasa mucho frío, ¿no? Y después de ahí ya empezamos a bajar hacia el sur y ya entramos en la zona de Mersoua, que son la zona de las dunas, de la arena, y termina en Marrakech. Y después ya de Marrakech, pues hay que hacer otros 600 kilómetros hasta Tánger para poder volver para España, después de haber hecho pues 3.000 kilómetros en arena y piedra, ¿no?